Saludos y bienvenidos al día número 1 de opciones financieras de Investi. Vamos a pasar muchos días juntos, pero hoy es el día número 1. Me llamo Joy Ortiz y vamos a tomarnos unos minutos para entender qué son las opciones financieras y sus principales características. En primer lugar, estoy aquí para ayudar en cualquier forma que pueda. Así que no dudes en dejar tus preguntas o comentarios en la sección abajo. También puedes decirme qué te gusta o no te gusta del video. Estoy ansioso por hacer mejoras para brindarte un mejor servicio, así que ya sabes, me dejas saber. Ahora bien, no espero que seas Warren Buffett o Elon Musk cuando se trata de saber y comprender cómo administrar un negocio. Pero tú y yo administraremos nuestras inversiones como un negocio. Algunas empresas tienen una misión, pero todas las empresas están aquí para obtener ganancias y nosotros también, ¿okay? Queremos hacer dinero. Al final de este curso, sabrás, sentirás y comprenderás los beneficios de invertir en opciones, que es una opción, put y call, que son llamadas cubiertas, que son opciones aseguradas, fechas de expiración, decaimiento de tiempo, cómo leer gráficos y mucho, mucho más. Entonces, una vez te des cuenta de cuánto valor estás obteniendo completamente gratis, danos un me gusta, compártenos y suscríbete. Recuerda que no somos asesores financieros y todos los videos de este curso tienen fines educativos y de entretenimiento. Si necesitas asesoramiento financiero, asegúrate de hablar con un profesional certificado. Nadie debería preocuparse más por tu dinero que tú mismo. Por eso, debes aprender a cuidarlo. Estarás presionando los botones, por lo que cualquier cosa que suceda depende totalmente de ti. Así que no mires a tu alrededor para culpar a los demás. Siéntete orgulloso de lo que haces y aprende de tus errores. ¿Ok? Así que, comencemos. Lo primero es que debes poder resolver por N en esta ecuación. Si no sabes que la respuesta es 3, no te preocupes. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué tal si me dices cuál es el área de la figura? ¿Tampoco? Pues es tu día de suerte. ¿Sabes qué? No tienes que saber nada de estas pendejaces para ser un gran inversionista. El mejor inversionista de todos los tiempos, Warren Buffett, dijo que si tienes un IQ de 160, regálale a alguna persona 30 puntos porque no los necesitas. Lo que sí necesitas es estabilidad emocional. Escúchalo bien, estabilidad emocional para cuando tomes una decisión, lo cual llega inicialmente por aprendizaje de tomar acción, tienes que tomar acción, y luego se va a convertir en experiencia. Pero tienes que tener el valor de comenzar y no solo intentarlo una o dos veces a ver qué pasa. Desde ahora, concéntrate en que vas a manejar las inversiones de 6 meses a un año y eso es solamente para el principio. Así que vamos a comenzar con conceptos básicos pero fundamentales para tener una base sólida para cuando profundicemos en las estrategias. Y aunque al principio parezca mucho, debes entender que no las necesitas todas. Con solo 2 estrategias que aprendas es suficiente. Al final del curso, te diré cuáles son las que yo utilizo y te enseñaré videos de cómo las manejo. 2 estrategias. Una que te haga dinero cuando el mercado suba y otra para cuando el mercado baje. Dato número 1. Las opciones son una herramienta de inversión que, si las utilizas correctamente, pueden ser un gran activo que te proporcionará ingresos pasivos tanto semanales como mensuales. Dato número 2. Pueden ser utilizadas por cualquier tipo de persona o inversor, tanto principiantes como avanzados. Las opciones son un activo financiero que proviene de las acciones de empresas en la bolsa de valores. En otras palabras, una opción está adjunta, pegada, ligada a un activo subyacente como las acciones de una empresa individual, un índice o un ETF.
lo que significa que las opciones son derivados de las acciones y si estas acciones no existieran, tampoco lo harían las opciones. Según se mueva el precio de la acción, también lo harán las opciones. Como ejemplo, piensa que tú eres una opción porque tú eres un derivado de tus padres. Si tus padres no existieran, tú tampoco existirías. Es lo mismo con las opciones. Dato número 3. Tienen fecha de expiración. Para parecerse más a las personas, al igual que algún día nosotros moriremos, también lo hacen las opciones ya que tienen fecha de expiración. La diferencia es que con las opciones sabemos de antemano cuándo van a vencer, ya que la información está disponible, a diferencia que nosotros no sabemos cuándo nos llegue el día. Así que, ¿qué es una opción? En palabras sencillas, es un contrato. Eso es todo. Una opción es un contrato. Como todo contrato, participan dos partes, ¿verdad? Un comprador y un vendedor. El comprador tiene el derecho, mientras que los vendedores tienen la obligación de realizar una transacción a la fecha y precio fijado por el contrato. Para tener el derecho, el comprador debe pagar una prima, mientras que el vendedor cobra o recibe esa prima como adelanto por su obligación al contrato. Veamos esto mismo con un ejemplo. Digamos que quieres comprar una casa, pero no tienes el dinero completo a estos momentos. Estimas que para fin de mes podrás acumular lo que te falta. El vendedor te dice que si le pagas un porcentaje del total ahora, él te asegura que no venderá la casa y la reservará solo para ti hasta el último día del mes. Así que tú, como comprador, tienes el derecho de comprar esa casa y el vendedor tiene la obligación de venderte la casa si tú así lo decides. Hasta ahora tenemos un comprador, que eres tú, un vendedor, el cual nunca vas a saber quién rayos es porque es en línea. Eso puede ser cualquier persona en cualquier lugar. Una fecha fija, que es el último día del mes, el pago de la prima de tu parte para reservar el activo, que en este caso es la casa, y el vendedor recibe esa prima como adelanto para entrar en el contrato. Llegado el fin de mes, existen solo dos opciones. Número 1. Con dinero en mano, el valor o precio subió y quieres comprar la casa porque la puedes comprar más barata y venderla más cara, por lo cual le pagas el monto total restante, lo que te faltaba, al vendedor y obtienes el activo. En este caso va a ser la casa, ¿no? A esto se le llama ejercer el contrato. Tú tienes tu activo, la casa, la cual en la bolsa serían las acciones, es lo mismo. Y el vendedor tiene su dinero. De no ser así, miramos la posibilidad número 2. El precio de la casa bajó o encontraste otra casa que te gusta más, no ejerces tu derecho y el contrato vence. En este caso, tú sigues buscando otra casa, mientras que el vendedor tiene derecho de volver a poner la casa a la venta y mientras espera por otro comprador hizo un dinerito. A esto se le llama expiración de contrato. También vale mencionar que la prima que tú pagas por ese contrato, si decides no ejercerlo, pierdes la prima que pagues. Y debes saber que en el caso de las opciones, el dinero tiene que estar en efectivo de antemano porque tu plataforma te va a congelar la cantidad necesaria para completar la compra y esto lo vamos a aprender más adelante. ¿Recuerdas el dato número 3? Que las opciones tienen fecha de expiración. Pues te digo que existen dos tipos y dependiendo de dónde me ves, te aplicará una o la otra. Número 1. Las opciones tipo europeas, las cuales te permiten o le permiten al comprador ejercer su contrato únicamente el día del vencimiento, o sea, el día que se pautó para que el contrato expirara es el único día que te permite ejercer tu derecho de compra. En otras palabras, no puedes tomar tu decisión hasta ese último día si la quieres comprar o no. Número 2. Las opciones tipo americanas,
las cuales son las que nosotros aquí en Investi nos concentramos, ya que vivimos en Estados Unidos, las puedes ejercer en cualquier momento, desde el primer día hasta el último día de la vida del contrato. En otras palabras, en cualquier momento que te decidas, vas y la compras. Las opciones te brindan mucha versatilidad en cuanto a la cantidad de estrategias que puedes hacer con ellas. Sin embargo, no es necesario aprenderlas todas como ya había mencionado. ¿Okay? Repito, no es necesario aprenderlas todas como había mencionado. Porque si tú vas a pensarlo, ¿verdad? Vamos a decir que tú quieres llegar a una meta, a un punto específico, y hay 10 caminos. ¿Vas a llegar más rápido tomando un solo camino directo? ¿O vas a tratar de hacer todos los 10 caminos a ver cuándo vas a llegar? ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, vas a tener muchas probabilidades, vas a tener muchas estrategias. Simplemente no te descarriles tratando de hacerlas todas. Lo que necesitas es hacer una o dos y hacerlas bien. ¿Okay? Lo que sí es necesario es aprender que mientras más cerca del precio actual se escoge la opción, las probabilidades de ser asignado las acciones son más altas y por lo tanto las primas o crédito son más altos. Esta parte se deriva del riesgo. Ser asignado, ¿qué significa eso? Significa que te espeten las acciones aunque tú no hayas tomado tu decisión. Ahora bien, esto solo ocurre si el precio de ejercicio está por encima del precio de las acciones. ¿Okay? De igual manera que las aseguradoras de auto entienden que existe un riesgo mayor o una probabilidad más alta que una persona joven tenga accidentes y haga cosas estúpidas en su auto, por lo tanto le cobran más en la prima del seguro del auto. Las opciones son iguales. Mientras más altas las probabilidades de ser asignado, más altas serán las primas del contrato. Recuerda que si eres el comprador, como si fueras el joven del auto, tú pagas esa prima, mientras que si eres el vendedor, como si fueras la aseguradora, tú recibes ese dinero, esa prima. ¿Okay? Recuerda que tanto los seguros como las opciones tienen fecha de vencimiento y para poder extender el plazo del mismo hay que seguir pagando la prima. Ahora bien, quiero que compruebes que entendiste. Así que vas a pausar el video rapidito, vas a buscar lápiz y papel porque vamos a tomar un quiz, una prueba de comprobación. Te guste o no, aquí lo vamos a hacer. No te preocupes, no tienes que decirme qué puntaje sacaste, pero es bueno para que vayas grabándote la información. ¿Ok? Vamos allá. Pregunta número 1. Una opción se deriva de 1. Una acción o activo subyacente. 2. De dos personas. 3. De los bancos. Listo. Pregunta número 2. Una opción es simplemente un A. Papel en línea. B. Contrato. C. Acuerdo entre amigos. Pregunta número 3. Las opciones pueden ser utilizadas para o por A. los ricos. B. profesionales. C. todo tipo de inversionista. Pregunta número 4. Las opciones tienen A. vida ilimitada. B. fecha de expiración. Pregunta número 5. La prima del contrato sale del bolsillo del A. comprador. B. vendedor. Y pregunta número 6. El vendedor recibe la prima del contrato a cambio de A. la opción de vender si quiere. B. la obligación de vender al precio y fecha establecido. C. el derecho de vender a quien quiera. Y no te tomo más tiempo, encontrarás todas las respuestas en la descripción abajo y yo te espero en el próximo capítulo, episodio, próximo día, día número 2. Veo.